Todo esto como una parte muy importante de la filosofía de First Majestic, que básicamente está fundamentada en cuatro principios. Es invertir en México y con los mexicanos, invertir para crecer, crecer sumando y crecer en paz. ¿Por qué decimos que invertir en México y con mexicanos? First Majestic se enorgullece de ser una empresa que tiene todas sus operaciones y proyectos en México, y lo más importante, es operada en México con personal 100% mexicano, que a la fecha y con únicamente 9 años de existencia suma más de 4,000 empleos directos en todos los niveles y aproximadamente 12,000 empleos indirectos. La fase 3, which will include the construction of a large shaft, que incluye la construcción de un gran tiro, is planned to be completed by mid-2014. Se terminará para mediados del 2014. Once all phases are complete, una vez que esa fase se encuentre completa, Del Toro will be operating at 4,000 tons per day. Del Toro estará produciendo 4,000 toneladas por día. Which will mean Del Toro, que significará que El Toro will become First Majestic's largest silver mine, será la mina más grande de First Majestic de plata. This has been a very ambitious undertaking. Este es un procedimiento muy ambicioso. Accomplished as usual with our in-house technology and our team of highly qualified Mexican staff. Que se logró gracias por nuestra usual tecnología propia y como nuestro gran equipo de mexicanos altamente calificados. A su importancia como productora figura el compromiso manifiesto de First Majestic con las comunidades, con Chalchihuites y con toda esta región del estado de Zacatecas, las comunidades vecinas, para desarrollar programas de desarrollo sustentable y convenios para la inversión y la educación, proyectos que estoy seguro lo hemos platicado con los directivos, con los empresarios, va a continuar en el 2013, se va a intensificar en proyectos que tienen que ver precisamente con aumentar las metas en materia de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, generación de empleos, desde luego, pero también desarrollo social para regiones de gran pobreza, y que desde luego la presencia minera de estas empresas significa un gran aliento y una gran esperanza. ¿Devuelve el oficio minero a Chalchihuites, First Majestic? Yo creo que sí, porque Chalchihuites es un pueblo minero de muchos años atrás.
donde ha tenido su posición, y ahora con esta nueva actividad minera que viene aquí en el municipio, creo que lo vuelve a colocar a Chalchihuites dentro de las principales economías del estado, y que nos vamos a proyectar gradualmente a través de la participación y la consolidación de este proyecto. Para la comunidad de Chalchihuites y para quienes tenemos familiares aquí y tenemos cariño en esta tierra, pues es un orgullo tener a la Minera del Toro en esta zona. Es un distrito minero rico y además histórico, ¿no? Sí, es un distrito, el distrito de Chalchihuites es histórico desde los tiempos de los indígenas, en donde se extraía el jade. De hecho, Chalchihuites viene de una combinación de la palabra de tierra de jade en aquellos entonces, y las fuertes exploraciones y los proyectos que se tuvieron de antaño por mucha minería artesanal, cuando la familia Mazatán aquí explotaba sus minas también, o la familia Nava, que fueron ahora emigrando hacia los grandes corporativos y a la minería mucho más grande.